Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal. Hoy hablaremos de uno de los mitos más icónicos de China, Corea y Japón. Hablaremos de un ser con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo. Así es, hablaremos de Kirin. Eran descritos como seres de apariencia temeraria. No obstante, eran piadosos y amables y evitaban hacerle daño a cualquier criatura viviente. Tan era así que ni siquiera dañaban el pasto o los insectos bajo sus pies. Se decía que Kirin era visto solo una vez cada milenio y venía a la Tierra solo para anunciar el paso de una nueva era. En la mitología china, se decía que un Kirin anunciaba el nacimiento de grandes líderes y podía transmitir la voluntad del cielo, haciendo que una dinastía ascienda o desaparezca. Fue descrito como una criatura que simbolizaba la paz, la serenidad, el éxito y la alegría. De la misma manera en que un Kirin traía buenas noticias, también hacía su aparición cuando una persona iba a morir. Existen variaciones en su apariencia dependiendo de las culturas. En China se identificaba como un ser con cabeza de dragón, envuelto en llamas y humo, piel escamosa y un cuerpo similar al de un caballo con cola de león. Mientras que en Corea, el Kirin era descrito como una criatura con gran melena, un cuerpo de ciervo y una cola de toro. Por último, en Japón se asimilaba al cuerpo de una jirafa con cabeza de dragón y cola de buey.